buenos días a todos. empezamos ya el último día y la primera sesión de, de este día dedicada, pues, a, a la a ética en general y veremos que iremos tomando distintos, distintos aspectos. os quiero presentar a los ponentes de, de la mesa. A mi izquierda tenéis a Cecilio Angulo Baón, es licenciado en matemáticas por la Universidad de Barcelona y doctor en ciencias por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es catedrático de inteligencia artificial y robótica en la UPC y actualmente pues es el presidente de la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial. Trabaja en aspectos teóricos del de aprendizaje automático y de robótica cognitiva, y muchas otras cosas que os irá explicando. Eh? Ah, seguidamente tenemos al doctor Jordi Camí Murel, que es catedrático de farmacología de la Universidad Pompeu Fabra y director del general del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona. Y presidente de la Fundación Maragall para la investigación contra el Alzheimer. Eh, es miembro numerario del de Instituto de Estudios Catalans y es secretario científico de la IEC y presidente del Comité Español de Ética de la Investigación. Y finalmente, José Luis Molina González es catedrático de Antropología. Social uh, en la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente del Comité de Ética de la Investigación de esta universidad. Uh, ha trabajado muchísimo sobre el tema que nos va a hablar, que es pues, el prestigio de las uh, revistas y las consecuencias de modelos actuales de la revisión ética de, de la generación de, del conocimiento. Bien. Uh, sin más, para no alargarnos, empezamos con la primera de las presentaciones. Les he pedido que nos hagan un, una breve introducción de como unos diez minutos, porque tenemos una hora y cuarto uh, para, el, para esta sesión. Y entonces, les he pedido esto, una, una introducción cortita para que después podamos hablar y se pueda abrir pues, un, un diálogo fructífero entre todos. La primera de, de las uh, aportaciones uh, nos la hará el doctor José Luis Molina y basa de, sobre los comportamientos y estrategias de publicación. José Luis. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hola, buen día, buenos días. Pues, muchas gracias, vicerrectora, por la invitación. Pero en esta presentación eh, me gustaría hacer una reflexión sobre el estado actual de la ciencia, la publicación. Y el, lo que sería el ethos científico común, en qué situación estamos. Y para eso voy a intentar eh, comparar eh, la ciencia con el, con el resto de comunes del planeta, con, que están en, en crisis, y posiblemente es una, es una buena comparación que nos pueda hacer pensar en mejores políticas para preservar el, este común, que es la creación de un conocimiento riguroso y consensuado sobre los problemas de nuestro mundo. Eh, entonces. Eh, la ciencia, por definición, estamos todos de acuerdo, es un, si es ciencia es cooperativa, abierta, eh, tiene revisión, es, es rigurosa y el epítome de esta ciencia es la revisión por pares, una revisión que cada vez cuesta más eh, conseguir. Sin revisión por pares estaremos de acuerdo de que estamos delante de autopublicaciones o estamos delante de otros productos de conocimiento, pero quizás no eh, conocimiento científico. Y, este, ¿Y estos pares por qué revisan? por una cosa que quizás nos hemos perdido de vista y es por la curiosidad, por el interés de contribuir a tu campo, de entender mejor eh, problemas actuales. Eh, esto. Me temo que como el resto de comunes del planeta, esta, este común, que es contribuir, contribuir a, a, con un nezos compartido a, a la creación de conocimiento, también está, está en riesgo. Entonces, eh, desde las diferentes agencias si, en eh, las que participamos, damos cuenta de que siempre estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de individualización de las contribuciones, estamos hablando de IPs, de autorías, de, de solos, de contribuciones de las diferentes agencias nacionales e internacionales. Y también en, en el impacto que estas orientaciones individualizadas pueden eh, tener en la sociedad. Eh, esto es muy difícil de evaluar, como se sabe muy bien, porque evaluar la calidad seguramente no es posible o no es fácil hacerlo. Y esto lleva pues, eh, eh, a una práctica que, a pesar de todas las iniciativas como Alcoara, Aldora y otras iniciativas, en la práctica hoy día en las agencias, cuando evaluamos, estamos evaluando con, con unos criterios eh, que no son solamente cualitativos. Entonces, ¿qué hacen los académicos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacéis vosotras para publicar, para adaptarnos a esta situación, a este commons y a esta situación de competencia? Lo primero aumentando el número de publicaciones. Estamos de acuerdo de que las coautorías eh, se han incrementado internacionalmente en los últimos años. Después, seleccionando mejor de manera más estratégica las revistas a donde vamos no porque sea la revista más adecuada a nuestro campo sino porque además pensamos que lo pueden hacer más rápido y podemos tener menos tasa de rechazo Uno de las, cuando hablamos de las publicaciones hablamos de estos temas y esta revista ¿cuánto tiempo tarda etcétera publicando preprints y aquí la gente de ingeniería pues, eh, y de físicas etcétera de matemáticas y otros nos han dado eh, muchos ejemplos de esto otra manera de conseguir más de sobrevivir en este sistema es aumentando la internacionalización y, por supuesto, publicando en Open Access. Entonces, eh, ahora mismo lo que nos encontramos es que el, el aumento de la publicación de artículos, bueno, aquí se ve claramente, hay, hay muchos estudios que lo demuestran. Eh, es, los libros se mantienen un poquito, pero fijaos que los artículos van creciendo también en ciencias sociales y humanidades. Eh, el número de artículos, el artículo como producto científico, digamos, eh, a evaluar y que te, dará, te ayudará a crecer en tu carrera. Las coautorías internacionales también crecen en todo el mundo. Eh, aquí tenemos el mundo, la coautoría internacional. Estas son las, las, eh, digamos, las coautorías nacionales que resisten bastante bien, seguramente por financiación, financiaciones estatales, pero también tenemos esta tendencia a, a incrementar las colaboraciones internacionales. Y después el, el open access, el open access que este modelo de pagar por leer, que empezó en, en los 90, y que las editoriales de prestigio, no solamente las revistas, sino editoriales de prestigio, están adoptando también. He recibido invitaciones para decir, publican esta supereditorial y solo tendremos una ronda de revisiones, todo el proceso será rápido. Y, por supuesto, los llamados predatory journals, que son irónicamente open access. Entonces, aunque se dice que hay que, hay que moderar la idea de que, los predatory, que todos son predatory journals, que no, que, que no, las listas que han salido, o sea, hay que moderarlo… Eh, no sé si os fijáis que estamos aquí con lo que serían legitimate journals, con esta cantidad, y estamos con esta cantidad de predatory journals, y lo que sería dudoso o donde habría overlapping o, o solapamiento es una parte pequeña de la cuestión. Es decir, que estamos delante de un gran sector que no podemos eh, ocultar, obviar. Eh, bueno, eh, ya nadie publica papel, solo papers. Nadie los publica. En alguna agencia a la que hemos colaborado dicen: no, no, los doctorandos tienen que publicar al final un, un, un solo paper. Seguramente el, el supervisor, supervisora, tendrá una participación activa y no, y no formará parte eh, de él. Eh, estas estrategias tienen como consecuencia el aumento de las citas, que es el tema, uno de los temas más importantes de nuestra evaluación como contribución al conocimiento. Es decir, que si publicamos en coatorías, publicamos en revistas que publican rápido, eh, tenemos colaboraciones internacionales y publicamos en Open Access, de una manera que podemos llamar ética, conseguimos mayor impacto. Bueno, la discriminación por género os lo podéis imaginar. El color azul significa discriminación femenina en este caso. El blanco significaría igualdad. Y bueno, ya hay un layers, old layers que, en rojo que, que no tendríamos en cuenta aquí. Muy bien. Entonces, esta, este, ¿esta realidad qué consecuencias tiene para la creación de conocimiento científico? Esta es la pregunta. Este sistema está ayudando a generar un conocimiento científico, entender mejor los problemas de nuestro mundo, lo está, lo, está, lo está generando. El primer problema que tenemos es que los artículos originales tienen más dificultades de ser eh, publicados, sobre todo si eres joven. Eh, a nuestros doctorandos, doctorandas, les decimos, bueno, eh, de acuerdo, eres genial, pero intenta hacer algo un poquito más eh, convencional. Eh, y después la otra cuestión es, ¿qué incentivo? ¿Tenéis? ¿Qué incentivo tenemos para contribuir a hacer mejor los proyectos de investigación de los demás y los papers de los demás, que es lo que es el conocimiento científico? ¿no? Esto para mí es, es, es una conducta racional. En este contexto a lo mejor no es una conducta racional. Tenemos cada vez más dificultades en los comités de ética para tener personas voluntarias porque dicen, bueno, pero yo tengo mucho trabajo, tengo mis proyectos, ¿Cómo voy a ayudar a hacer mejor los proyectos de los demás? Pero bueno, esto es la ciencia, ¿no? Precisamente es de lo que se trata. Entonces, eh, hay unos free-riders bien conocidos, los Paper Mill, los Predatory Journals, los Go authors, dobles afiliaciones, eh, todo esto y las malas prácticas en general. Todo esto ya, doctor Camilla nos explicará eh, más adelante. Todo esto está bien conocido. Eh, pero para mí lo más grave, y lo puedo decir desde las revistas en las que contribuyo a ser coeditor o desde las agencias en las que somos evaluadores y evaluadoras, la, la más, lo más grave es la dificultad para encontrar buenos revisores que tiene todo el mundo en todo el mundo. Esto es un indicador de que este común, de contribuir a un, a un común que es la ciencia, este ethos científico compartido que busca el rigor está en peligro, como el pescado, por decir algo. Entonces, las respuestas a esta situación y a cabo serían las agencias de evaluación, pues bueno, conflictos de interés, evaluaciones más cualitativas, recomendaciones, compensaciones por evaluar, hay pequeñas compensaciones por evaluar, el preregistro, que ahora se está, bueno, ahora ya todo el mundo pide preregistro de las hipótesis y de los métodos, a veces para ahorrarse la evaluación ética en comités, y las revistas, pues bueno, eh, que, de, que el, el ORCID de cada autor, Declarar la contribución de cada autor, esto que para mí es muy absurdo, porque si realmente hacemos un conocimiento compartido, yo no sé si esto lo he dicho yo o lo ha dicho el compañero o la compañera, ¿no? si realmente hay una colaboración, individualizar mi colaboración y mi contribución me parece un poco extraño. Eh, ahora tenemos que declarar que no usamos ya HTTP en las revistas cuando publicamos, ¿eh? Eh, esto es... Y, bueno, el material suplementario para reproducir, eh, los conflictos de interés, la adhesión a recomendaciones COPE, de buenas prácticas de la publicación. Cada vez tenemos que hacer clics, más clics en, en, más cos, en más sitios. Y eh, las universidades, pues, los códigos de buenas prácticas en la investigación, como los que tenemos aquí, y los comités de integridad científica. ¿Qué hacer delante de esta situación? La situación, si me permitís, es clara. O sea, esto no funciona. Ahora mismo... El Commons de la ciencia, el conocimiento riguroso por el cual la, la sociedad nos da confianza, es un Commons que está en, en estrés, está en, en dificultades, como otros Commons de la Tierra. ¿Qué hay que hacer? Bueno, humildemente pienso que no hay nada que inventar, hay que hacer lo que hacemos humildemente en las universidades, que es poner la ética en todas partes, en los grados, en los laboratorios, en las discusiones, en los másteres, en los doctorados, en todas partes. Eh, valorar las revistas universitarias, por favor. Eh, las revistas universitarias no, pagan por, no, no cobran por publicar. Eh, las revistas universitarias eh, conseguimos que gente publique cosas originales que no se publican en otro sitio. Y ahora, con los repositorios que tenemos, son herramientas que pueden tener una difusión extraordinaria. Y, a ver si funciona esto. Eh, si me permitís, una última recomendación sería moderar este incentivo que damos a los investigadores jóvenes a personalizar exclusivamente todas las contribuciones para poder avanzar en su carrera. ¿Quién les valora cómo contribuyen a las instituciones, cómo contribuyen a sus grupos de investigación? Estamos valorando a gente que tienen un dinero, subcontratan todos y no colaboran con los que tienen al lado. Entonces, este, esto, es un, una, esto es lo que el sistema les está enseñando y es lo que están aprendiendo. Y lo que están aprendiendo es a no ofrecerse como revisores en los artículos científicos o los libros. Y, y simplemente, eh, para acabar, porque no quiero extenderme de tiempo, eh, estamos aceptando la originalidad y si queremos realmente hacer un conocimiento independiente y riguroso. Y por, a la sociedad eh, quizás tendríamos que revisar algunos de nuestros criterios de actuación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por esta revisión rápida, así a, a vista de pájaro, de la situación actual de la publicación de, 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 en revistas científicas. Y pasamos a la siguiente uh, presentación, la siguiente ponencia sobre las nuevas tecnologías y el chat GPT a cargo del de doctor Cecilio Angulo. Cecilio, cuando quieras, gracias. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Uh, vamos a hacer un paper. La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. A ver, con cebolla, que levanten la, la mano. Bueno unos cuantos unos cuantos perfecto gracias sí, siguiente pregunta a quién de nosotros usa ChatGPT o algún tipo de LLM sea Vicuna sea llama sea Bart sea que levante la mano perfecto vale. ahora por inducción ya tenemos un paper sobre la incidencia de comer tortilla de patatas en el uso de ChatGPT ¿Vale? Y ahora usamos chat GPT. Y seguro que nos escribará un PP fantástico y algún revisor no lo aceptará. ¿Vale? entonces Este es el proceso de inducción. Eso, eso es hacer eso es ciencia: es ver si hay alguna correlación entre unos datos y otros datos. ¿De acuerdo? entonces a, a partir de aquí hay que decir, ¿tiene sentido? Hay, hay que hacer una crítica sobre lo que estás, sobre lo que estás realizando, ¿no? sobre el estudio que estás, que estás realizando. entonces Tengo diez minutos. Básicamente, 10 minutos da para dos ideas. ¿vale? Uh, la primera idea tiene que ver con, uh, como comentaba antes, cualquier debate tiene que ser sereno. ¿vale? Y, y un debate sereno no, no puede comenzar con informaciones como esta. ¿no? La, la, la IA uh, se llevó mi trabajo. ¿vale? O cuando uno se hace preguntas, si las preguntas incluyen palabras como amenaza o menor, uh, pues está introduciendo un sesgo. ...en la pregunta. Con lo cual, aquellos que usamos estas nuevas tecnologías, pues nos encontramos en, en defensa, ¿no? O sea, cuando te preguntan, ¿cuáles son los peligros de la IA? Y bueno, pues pregúntame por cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son las propuestas, cuáles, pero ¿cuáles son los peligros? Así de entrada, yo no le pregunto a la gente que hace cuántica, ¿cuáles son los peligros de la cuántica? ¿Vale? Y seguro que, 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 que los tiene. Pues comencemos por intentar ser rigurosos, ¿vale? O al menos serenos en el, en el debate... Son debates que son recurrentes, ¿vale? Y seguro que muchos de vosotros habéis usado ya Dalí o Midjourney o Stable Diffusion para realizar cosas de ese estilo en el 2016, ¿eh? aquello que decían antes de la pandemia. ¿Vale? Y hubo un, un, una gran alerta sobre las fake news y los deepfakes y... ¿Vale? Seguimos con ellos, seguimos reflexionando, pero, pero lo que hundió el mundo fue la pandemia, no fueron los deepfakes. ¿Vale? Es decir que, bueno... Sigamos hablando sobre ello, pero desde un poco de, un poco de calma. Llegamos al 2022. ¿no? Entonces, la, la, la diferencia entre que una cosa tenga éxito o no es tan pequeña, es como que. Seguro que hay muchos futboleros y futboleras, es como que la pelota entra o no entre, ¿no? Entonces, el, 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 el 15 de noviembre del año pasado, la gente de Meta, ¿vale? Facebook, para que hagamos una idea, sacó Galáctica, ¿vale? Que era un primer. El un primer chat GPT, ¿Vale? pues estos galácticos duraron tres días. En el 18 de noviembre tuvieron que cerrar el chiringuito porque aquello no funcionaba ni para atrás, vale. Con críticas severas sobre qué es esto, qué estáis haciendo, vale. Yo recuerdo compañeros de la UPC puestos como ejemplos de que aquello no funcionaba. Pues justo ayer hizo un año que salió Chat GPT, con lo cual ayer la cena era una cena de cumpleaños por la parte de Chat GPT. Y en un año y un día estamos aquí, estamos hablando sobre ChatGPT. Eso quiere decir que, que realmente es una tecnología innovadora, ¿eh? que es una cosa que es transparente y que como cualquier herramienta poderosa ah, hay que analizar con calma. ¿vale? Entonces mi primer mensaje es vamos a analizar con calma qué significa la introducción de ChatGPT. Es la... Pero hay que analizarlo, hay que hacerlo, ¿eh? no, 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 no hay que negarlo. La segunda parte tiene que ver, y aquí sí que es una postura algo más subjetiva, ¿no? Si cambiamos las, las, las preguntas y hablamos de que son tecnologías que ayudan, no, no que en peligro, que son tecnologías que pueden generar una mayor innovación, ¿vale? Si abrimos un poquito la cortinilla y vemos que lo que está haciendo la IA es llevar el trabajo a un nuevo nivel, pues lo que tenemos que hacer es ver ese nuevo nivel dónde está y qué significa y de qué manera podemos llevarlo adelante. Entonces, Tenían que hacer una charla de máximo 10 minutos ante una audiencia como vosotros en una mesa ronda como esta y con este título, y fue lo que le expliqué a ChatGPT. ¿Vale? Aquí hay tres de los prongs de los cinco que utilizo. ¿vale? Siempre hay cinco prongs a utilizar. ¿Si uno usa, no? ¿Qué quieres explicar? ¿Dónde? ¿Cómo lo quieres enviar? Aquí siempre hay una parte de, de magia que, siempre, que escondo, si no, no tiene sentido. Y ChatGPT me da. Una buena respuesta. Dice, tienes que hablar de transparencia y responsabilidad, que tiene que ver con la validación. Pero es que hablábamos del, del, del peer review, que es peer review sino validar? Tiene que ver con el análisis crítico. Es decir, lo que me está enviando ese sistema es pura inducción. Yo no sé cuál es la relación entre comer tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla y usar ChatGPT pero ¿tiene sentido hacer esa pregunta? ChatGPT te la va a resolver, pero ¿tiene sentido? Segundo punto que tiene que ver es con el sesgo ¿vale? y con la equidad. Si nuestra información tiene sesgo, cualquier sistema de inductivo recogerá ese sesgo. Entonces, uno de lo que se puede preocupar es de, de que sea justo, es decir, que recoja la información de todo el mundo, tenga sesgo o no, y de que sea completo. ¿vale? Es decir, que generes conocimiento que sea... No, no, cuando hace unas jornadas de la Crue, coge universidades de todo el territorio español, no de una parte sí y de otro no. Eso no es representativo. ¿vale? Hablamos de, de cobertura. Y el último punto, que es un punto que, que a mí me interesa un poco más, pero de nuevo es muy subjetivo, tiene que ver con el tema de la privacidad. No Hay una obsesión con, con la privacidad. Si vas a los países nórdicos, ellos no tienen cortinas, el tema de privacidad es una cosa muy diferente. ¿vale? Entonces, ¿qué significa privacidad? Yo creo que hay que hacer un debate interesante y qué significa privacidad. Es decir, desde el mismo momento en que el Servicio Nacional de Salud me está curando el cáncer, ¿aquel dato sigue siendo mío? ¿Vale? Es decir, yo, yo puedo evitar que se generen nuevos medicamentos o nueva información o nueva tecnología o nueva ciencia, porque no, aquel dato es mío y no quiero que nadie sepa que yo tuve nivel 2 de cáncer de próstata. Y la siguiente es una rendición de cuentas. Es decir, la gente que usa esa información, que es privada o que es sensible, tiene que rendir cuenta de para qué la usa y con qué, con qué finalidad la está utilizando. Vale, tiene que ver con, con el tema de la protección de datos. Es decir, que más que intentar buscar soluciones, yo creo que nos tenemos que empezar a hacer preguntas e intentar responder a estas preguntas, como el uso del móvil. Y todavía no se ha respondido a qué edad le damos a los críos un móvil para que lo usen. ¿vale? Y hace ya ¿qué? 25 años que teníamos móviles. ¿Vale? Pues hay que hacerse preguntas de forma recurrente. ¿vale? Desde un punto de vista ético, de justicia, legal. Y bueno, para eso creo que estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Cecilio, por esta presentación tan práctica ¿no? de, del funcionamiento y de, de lo, lo que sale en GPT. Bien, y el, la, tercera, la tercera ponencia es de Jordi Camille Morel, es sobre integridad científica. Pero Muchas gracias. Él os, os va a concretar más, ¿no? Sí, es sí. verdad que hemos hablado esta. Vale. Muchas gracias, buen día, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio estar entre entre colegas. Uh, quiero hablarles de integridad científica, pero también um, algunos aspectos de de gestión porque creo que es importante um, precisar ideas y organizarnos lo mejor posible ante 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 unas nuevas responsabilidades que El mundo de la ciencia está asumiendo ante los paradigmas, porque la ciencia está cambiando y, y el chat GPT es un ejemplo, ¿no? que no tiene ni un año de edad, pero está, está transformando la manera de hacer ciencia. La, ya sabemos que la sociedad, afortunadamente, es exigente y no, y no, eh, digamos, no todo lo que es posible eh, es aceptable que se haga. Y tampoco podemos investigar sin, sin tener en cuenta sus consecuencias. De ello se ocupan precisamente los comités y los órganos que, que nos ayudan a que tengamos o que hagamos una investigación responsable. Y ahí me refiero a qué hacemos, a qué tipo de, de pregunta de investigación queremos contestar, cómo lo haremos desde un punto de vista metodológico. Esto hace años, afortunadamente, que está organizado está bastante resuelto, pero hay otro tema en este universo de hacer buena ciencia que forma parte también de, de, de este universo, pero que es algo distinto, que es la realización responsable de la investigación. Esta, esta digamos, dimensión más individual que eh, se refiere cómo un científico, una científica conduce, hace su trabajo y cómo se comporta. Es de esta dimensión de la, de la que yo les quiero hablar, que convive con la, la dimensión de, hacer, de, de de qué hacemos y cómo lo hacemos, y que eh, conviene digamos, tener las ideas claras de que son dos aspectos distintos, pero que conviven y que exigen uh, un manejo, un manejo uh, en mi, desde, des, no desde mi punto, punto de vista, sino tal como se hace en los mejores, en los mejores sitios, canonicidad, de una manera distinta. Partimos de una base de entrada muy favorable. La última encuesta de la Fundación Española de la BAFECIT, que hace unas encuestas recurrentes sobre percepción pública que tienen los ciudadanos sobre la ciencia, la última nos sigue diciendo que los ciudadanos en España confían en la ciencia, más de un, casi un 65% sigue opinando que los beneficios de la ciencia son mayores que sus perjuicios. Esta es una tasa alta ¿eh? en Europa, pero tanto más importante para lo que os cuento es que se mantiene en, 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 en los rankings de prestigio médicos, profesores y científicos. Es un colectivo que mantiene un prestigio altísimo entre vos entre ciudadanos en España, prestigio de... De que el 70 o más por ciento me daba nota más, más alta, ¿no? Y este prestigio vale la pena conservarlo, a pesar de las cosas que pasan y a pesar de las cosas que no conocen los ciudadanos. En esta encuesta, no nos extrañe, quien tiene peor reputación son vos políticos, los religiosos y vos periodistas, pero esto. Y, y, pero la encuesta en el Reino Unido es distinta, ¿eh? Allí la monarquía juega un papel que no, que no, no saca la puntuación que sacaría. El, el hacer las cosas mal, el hacer, el hacer trampas en definitiva, um, esto socava la confianza, pero fundamentalmente uh, lo que hace es enlentecer el progreso científico, derrochar mucho dinero y encima a veces una ciencia que tiene unos riesgos que se podrían evitar. Yo soy de Bambi, yo soy médico y por lo tanto les pondré un ejemplo. Uh, uh, el que, el que uh, se tarde a veces, por ejemplo, en Medline, el 75% de los uh, trabajos que han sido retirados, retracted, pues uh, tardan, a veces, uh, tardan a veces uno y dos años en, en, en ser retirados, pero sobre todo se mantienen como vigentes en muchísimas webs complementarias. que no somos de los editores. No sé, un ejemplo, ¿no? Incluso hay datos de que se diseñan estudios clínicos en los que participan pacientes a partir de conocimiento erróneo falseado. No, non quiero alarmar, ¿no? Pero sin duda no, 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 es anecdótico hacer las cosas mal o hacerlas con trampa. No es algo que quede en casa. Definir integridad, es, por tanto, es muy complicado y a veces parece algo muy del de mundo da de moralina, ¿no? Pero integridad científica, una de las definiciones que me gusta y que es muy sencilla, es eh, integridad científica es hacer las cosas bien. Pero incluso hacerlas bien cuando es muy difícil hacerlas bien. Y ahí ya se han comentado um, demonios, presiones, el ambiente a veces no es propicio porque ayuda a que las cosas no se hagan bien. Y las métricas en la evaluación, en la progresión de la carrera académica, etcétera no voy ahí a insistir, es una enorme amenaza, pero, pero, pero esta amenaza no tiene muchos remedios, ¿eh? porque todo esto es más complicado. Y además, hoy existe, hoy como en tantos ámbitos de, del planeta Tierra, hoy existe hoy el número de científicos que existen en el planeta Tierra. Es, eh, tiene un número mucho mayor que la suma de todos los que han existido en la historia de la humanidad, de manera que el colectivo es tan grande que es lógico que haya gente que sea tramposa, que, no, que tenga problemas serios de salud mental, como también ha, sí, porque es un colectivo enorme ¿eh? y por lo tanto eh, somos gente normal. Y este, es, esto que parece una obviedad, esto que parece una obviedad también creo que es un principio que no debería ser nuevo, y es que los científicos nos tenemos que comportar como ciudadanos. No somos nada distintos del resto de mortales. En cualquier caso, estamos ante un mundo en el que hay gente que hace trampas. Son pocos. Y uh, um, en el concepto no hacer las cosas bien, no hacerlas de manera fraudulenta, es un continuum. Yo no, aquí no entraré en detalles. No cabe duda que hay un extremo en el que hay las peores faltas, que es inventarse datos, uh, manipularlos o, o plagiarlos de terceros, fabricación, falsificación, plagio. Esto es lo peor. Pero también hay un gran debate si es una, una falta muy grave, pues manipular, uh, manipular imágenes en las publicaciones de las revistas, duplicarlos. Saben ustedes que han tenido. Marrones en sus universidades, debido a que han llamado editores de revistas internacionales diciendo: Oiga, este autor que es profesor de su casa tiene un trabajo que vamos a tener que retirar porque tiene una serie de problemas. Pero este continuum creo que es importante porque en el extremo está el mundo del fraude, pero en el otro extremo, a veces, hay negligencias, sesgos, comportamientos que no son. No, 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 no tienes que ir al juzgado, pero que son gravísimos en el día a día de la hacer ciencia. También hay errores. Los errores pueden ser no intencionables, pero hay mecanismos para minimizar los errores. Y hoy sabemos que trabajar pues, con protocolos normalizados, que es una broma burocrática muy grande, etcétera, en determinados ámbitos científicos, esto es clave para que no haya errores. Pero estas pequeñas cosas que pasan, que son las más frecuentes, son las que a veces dedicamos poco tiempo y son las más importantes, como los conflictos de autoría, por ejemplo, o el, o el, o el profesor o la profesora que dirige 15 tesis doctorales. ¿no? Bueno, estas no son pequeñas cosas, pero estos son problemas de integridad muy frecuentes y que uh, hay que prestarles una atención particular. Hay encuestas, hay metanálisis sobre la importancia de hacer trampas y del fraude en ciencia. No entraré aquí, hay datos. ¿vale? Lo más interesante de estos datos, incluso en Obanda hace poco hicieron una encuesta a prácticamente todo el sistema y que, que reveló que se afirmaba que de media un 8% de los encuestados admitían que habían hecho trampas. Pero bueno, no, no, en fin. Lo más interesante es que uh, las encuestas que lo preguntan revelan que la, la, la opinión que uno tiene sobre su comportamiento es muchísimo más benévolo que el, eh, lo que opinan sobre el comportamiento de terceros. ¿no? Ante, por ejemplo, la pregunta: um, um, ¿has visto o sabes si. o has hecho nunca trampas y tal? Un 12% lo afirma en un metanálisis, pero tú has visto si otros hacen trampa, entonces dicen sí, y este porcentaje es un 15%. ¿no? Bueno, lo, lo, para mí lo relevante de las encuestas es que, es que el problema no nos lo inventamos, el problema existe, el problema yo espero y deseo que no sea muy relevante, pero eh, hay maneras de manejarlo y hay sistemas para procurar. que la ciencia que hacemos en las universidades sea lo más íntegra posible. Y esto, a pesar de que estamos, que mes voy a explicar, sometidos a una montaña de regulaciones que tampoco os ciudadanos lo saben. ¿no? En mi ámbito, Hay, hay, una, hay normas estrictas para experimentar con animales, para experimentar con humanos, para manejar material embrionario de origen humano, para copiar muestras con fines genéticos, para trabajar con organismos modificados genéticamente. Tenemos que eh, tener muy presente eh, la protección de datos de carácter personal en según qué estudios. También a veces la prevención de riesgos laborables. ya les cuento, ya lo saben. ¿no? Pero esto. De una parte no se sabe afortunadamente que el mundo de la ciencia está tan regulado, pero de otra esto no exime el que se hagan trampas. Entonces, no es que haya remedios, pero sí que hay una vía de trabajo, que hace decenios que existe, que es va de dotar a los ambientes científicos, a las universidades, de códigos de buenas prácticas científicas, que no dejan de ser un elemento de... de, de crear valores, de educar, de educar, de, de, educar, sí, de manejar la autorregulación. En algunos países estos códigos son normas de obligado cumplimiento. Yo recuerdo en Estados Unidos, en una universidad de California, el día que fui a recoger papeles uh, para saber dónde tenía el parking de bicis y tal, me dieron un papel y me dijeron, esto usted tiene que leerlo. Y, y saber que esto es una norma y era un código de buenas prácticas científicas. En nuestros ambientes, eh, lo que hemos hecho ha sido dotarnos de códigos, por ejemplo, en el entorno del Parque de Investigación Biomédica, en el que lo que decimos es: hemos, hemos de, eh, cada persona nueva que entra en, el, en la instalación recibe este código y le decimos, véase, y sobre todo entendemos que, que usted lo ha comprendido y tenga en cuenta que esto existe, y a veces cuando hay problemas, pues. Esto es extraordinariamente útil. Los códigos de buenas partidas científicas tratan, tratan de temas comunes. Hay, hay textos de referencia muy importantes. Todos tienen de una parte un, el concepto que son los principios. Yo aquí no quiero dedicar ni un minuto más. Hay que ser honestos, hay que, hay que saber rendir cuentas, hay que ser profesional, etcétera. Hay que respetar lo que tenemos de entre manos, pero todos estos pronunciamientos y códigos proponen una lista de temáticas para las que conviene pues, exponer cuáles son las mejores prácticas. De en el ámbito, por ejemplo, de la formación de personal investigador, lo que os contaba de las tutorías de tesis, pasando por la autoría y las prácticas de publicación, el comportamiento cuando hemos de evaluar. Uh, proyectos para una revista o ayudas de investigación para una agencia que nos pide que seamos referees. Uh, el mundo lleva, recogida, acopio um, uh, de muestras biológicas que tienen hoy una complejidad enorme. En fin, Los, los distintos capítulos de cualquier código de buenas prácticas científicas eh, son comunes y eh, todos ellos eh, prácticamente, hay que adaptarlos, manejan los mismos conceptos. yo quiero hacer oídos dos digamos dos recomendaciones pero pero con toda la humildad en tanto que ahora presido el comité que se llama Comité de Ética de Investigación Comité Español de Ética de Investigación el título es una catástrofe pero esto viene de hace años fue redactado es una pena pero ya ya, ya mejoraremos porque confunde con esto lo confunde con los comités que evalúan y dirimen dilemas bioéticos, y a bondad o a pertinencia de un proyecto de investigación. Pero ahí, ahí a veces hay dilemas, pero en el campo de la integridad o hay que hacer las cosas bien, si haces trampas, haces trampas. Y si, si haces algo, algo que no es correcto, igual es discutible, pero, 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 pero o está bien hecho o está mal hecho. No, es otro mundo, ¿vale? Me queda un minuto. Bien, pues ya está. La, la, la primera recomendación, la mayoría de las universidades aquí presentes ya han hecho los deberes, es que hay que dotarse de buenas prácticas científicas y tiene que ser un elemento de referencia y de educación. Y el mejor momento para, 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 para hacer docencia y para promover estos valores es durante la, la etapa de formación de personal investigador. Es durante el doctorado que, desde mi punto de vista, es un momento clave. La segunda recomendación y esto es nuevo y insisto, hay experiencias uh, y si alguien quiere referencias me quedan segundos. Pero la segunda recomendación y esto cada vez es más importante y ahí vamos muy retrasados es que las universidades tienen que dotarse de comités para la integridad científica para manejar Conflictos, marrones, problemas, denuncias, cada vez son más frecuentes. Y no hay nada más salvaje y más inhumano, perdón, no, no es correcto hoy, visto lo que vemos en televisión por las guerras, que no acompañar y dejar desamparado a una persona joven que, aunque no tenga razón, denuncia y cree que uh, se, se ve injusta porque no se reconoce la autoría, yo qué sé. Por lo tanto, esta es la segunda recomendación, uh, incluso por la vía oficial este comité ya lo hará en algún momento y estoy a su disposición, pero digamos, esto, esto es la, la instancia, ¿no? Uh, no solo deben tener uh, buenas prácticas científicas, sino las recomendaciones, organicen estos comités porque hay mucha gente indefensa que necesita ser acompañada. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi, por esta visión de, de la integridad científica y creo que, que es una, una muy buena... Um, acción a hacer. Uh, hay algunas universidades que, que ya se han puesto en marcha y estaría bien que, que esto se difundiera y fuera la, la cuestión más general. ¿no? Bien, pues uh, ahora uh, podemos uh, debatir sobre estos aspectos. Uh, cualquier intervención que, que deseáis hacer. Allá al fondo tenemos <laughs> ahora, ahora te traen el <laughs> es... vale. vienen del otro lado. <laughs> Eh, buenas, Pablo Moreno, vicerrector de investigación en, en UNIR. Durante las presentaciones, al menos en dos ocasiones, nos habéis lanzado el reto de que todas las universidades nos dotemos de, las, de los comités de integridad científica. Muchas universidades se han dotado ya o tenemos ya un comité de ética en la investigación, que normalmente su principal propósito es la validación de, de proyectos, es un requisito que se pide en muchas ocasiones, y tenemos el debate abierto, y supongo que no seremos las únicas, de si estos dos comités pueden ser el mismo, eh, si esta integridad es una es otra, si deberían ser dos unidades. Querría pedir a la mesa reflexiones al respecto para informar la decisión nuestra y entiendo que las de los demás. Gracias. Um... Rotundamente, es mi opinión, no. Es decir, por, por objetivos y por composición, son dos negocios distintos. Y mi recomendación es que sean dos comités distintos. Un comité de ética, incluso si tiene que opinar sobre estudios en seres humanos, con algún riesgo psicológico o físico, no solo con medicamentos, ya es un comité que tiene que tener una persona, una persona del ámbito jurídico, una persona ajena a las profesiones sanitarias, no sé, las composiciones que tienen su lógica. Y los comités de ética, insisto, lo que dirimen son uh, dilemas, no, son, uh, no es todo blanco y negro. También dirimen otras cosas, miran el consentimiento, etc. Y este es un negocio, una, una tarea, perdón, esto no es una palabra muy... Es muy igual. Y bueno, ¿no? esta es una tarea distinta, diferente de los comités de integridad. Yo, pro, yo digamos, propicio, propongo y recomiendo que sean dos comités distintos. ¿eh? En el origen de esta confusión está el nombre del comité español, que esto está en una ley y a todo se andará, pero que genera muchas confusiones. Pero esto es un tema, digamos, técnico, ¿no? Pero mi recomendación es, sobre todo, que sean dos comités distintos. que tienen tareas distintas etc Bueno en la Universidad autónoma también nos planteamos esta cuestión y de hecho, Siguiendo también la recomendación que ya ni se acuerda del doctor Camí hace unos años, precisamente esta cuestión. De, de, son dos cosas diferentes. Además, hay una, una cuestión muy importante que es el tema de la confidencialidad. Claro. O sea, tú tienes un comité grande donde, con mucha gente que tiene que ser diverso para hablar de, de muchas cosas diversas. Un campus es enorme. Y en cambio, nuestro comité de integridad científica puede tener una o dos personas, depende directamente del rector, de la rectora. ¿Entiendes? Es, nadie... Hacen su trabajo y, y garantizan de que la carrera, no, la carrera de todo el mundo está a salvo hasta que hagan su informe. No sé si me explico. Gracias. Ah, por allí había un, una palabra. Buenos días. César Vigudez, técnico de gestión de la Universidad. Yo me primero. El otro día me comentaba un ingeniero informático que entrenaban un algoritmo pues, con multitud de, de datos, de, de imágenes. Finalmente eh, se generaba un, un informe que venía a ser un servicio por el cual se podía facturar. Y me decía que era muy, muy, muy difícil. Eh, una de ellas se genera el servicio, eh, demostrar qué datos, qué imágenes habías introducido para entrenar ese algoritmo. ¿no? Y claro, me preocupaba, por un lado, por el reconocimiento, por la fiabilidad del resultado, claro, pero también por el reconocimiento de los investigadores previos, porque previamente han aportado eh, datos, imágenes, y también me preocupaba porque se podían, si habían introducido imágenes o datos infringiendo derechos de terceros. Entonces, eh, como se están ofreciendo productos y todavía no hay mucha jurisprudencia, yo no sé si ya quienes trabajáis en la, con la inteligencia artificial o, o quienes eh, estáis en el ámbito de la ética, si habéis ya hecho una reflexión en torno a este asunto y no la podéis compartir. Gracias. Sí. Ok, en esta reflexión hay como tres dimensiones. ¿no? Una parte es el business, o sea, tú vas a facturar eso. Entonces, hay una parte que pertenece a la parte de negocio. Hay otra parte que tiene que ver con propiedad intelectual, pero eso es algo que desde la informática lo conocemos: ¿no? desde los, todos los posibles Creative Commons, a todo lo que sea abierto, cerrado, todo tipo de licencias. Eso está. Superanalizado. Entonces, uh, depende de qué tipo de software has utilizado, de qué tipo de datos has utilizado, siempre tienes que aplicar el más restrictivo a la hora de definir cuál es la propiedad intelectual y a quién tienes que pagar en caso de utilizar propiedad intelectual de terceros. Y hay una tercera dimensión que es el tema de la fiabilidad. Y el tema de la fiabilidad tiene que ver con la calidad del producto que estás vendiendo. Yo creo que es aquí donde hay que entrar en, en el debate. ¿no? Es decir, cuando. Tú ahora le compras a, a, a tu chiquillo un, un juguete que tenga la etiqueta CE, das por hecho que ha pasado una serie de revisiones como para que no se lo trague y se ahogue. Aún así puede pasar, ¿Vale? pero te estás seguro de que al menos esa aquella etiqueta, hay un montón de regulación y un montón de textos y un montón de... ¿no? De, de que, la, de que la, la pintura pues no es venenosa, de que el material no se rompe, de que no hay puntas, de que... Entonces, eso tiene que ver con la fiabilidad y es ahí donde yo creo que hoy en día tendría que dirigirse la regulación en temas de IA, en asegurar todos estos pasos para decir, mira, yo hasta aquí te puedo decir que esto que genero es confiable. Que alguien coge el cuchillo en el restaurante mientras estamos cenando y te lo clava, pues claro, puede pasar, puede pasar, pero no, no es el uso al que se le ha, se le ha dado. Sí. Ah, bueno, no sé quién iba primero. Bueno, Jordi García, vicerrector de investigación de la Universidad de Barcelona. Súper interesante esta mesa, pero mis preguntas van sobre todo al doctor Jordi Camín, porque lo de las comisiones eh, en todas las universidades, como bien sabemos, es algo muy complejo. Se ha comentado la comisión de ética, pero yo creo que se refería históricamente a la bioética, porque ahí tenemos unos líos espectaculares. En algunas universidades estamos haciendo lo que se llaman buzones éticos, que con toda la confidencialidad, etcétera, etcétera, entonces estos buzones éticos acaban derivándose al vicerrectorado de investigación, al vicerrectorado de personal cuando se trata de un tema de acoso, etcétera, etcétera. Entiendo que más o menos la, la etiqueta de nombre que se les ponga a las comisiones tampoco es tan relevante sino el contenido, porque además de los problemas de integridad, ahora tenemos en investigación muchísimos más problemas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso dual, con la foreign interference, con la, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al menos en las universidades, de, bueno, yo creo que de cualquier tamaño, la complejidad de las comisiones es terrible. Entonces, yo creo que tenemos que intentar hacerlo de alguna manera que sea más transparente y claro para que cuando después el director de la agencia que tenemos aquí delante eh, nos, le diga al representante legal firmando aquí aceptas y conformas que A, B, C, D y tal se cumplen en tu universidad. Entonces, estaría muy bien, a lo mejor que desde la Crue ¿eh? se intenta hacer un un esquema ¿no? de las distintas comisiones, etcétera, relacionadas con uh, la integridad científica en todos sus niveles. No, gracias porque además has explicado a dura realidad. ¿no? Esto es muy evolutivo. A ver, en relación con el apartado bioética, o ética, porque a veces no es bio, ¿eh? es de otro, ¿vale? Hay, una, hay, un, hay un ambiente que es el fundador, que fueron los comités éticos de investigación clínica, ¿eh? este es el mundo fundador, que tienen unas especificidades muy claras, están súper regulados digamos, entienden de proyectos de investigación que pueden uh, uh, primero nacieron para los ensayos clínicos de medicamentos y después fueron se fueron ampliando para entender para proyectos en los que no necesariamente se daban medicamentos, se hacía una modificación de una intervención quirúrgica o se ponía un catéter, esto es muy del mundo de la medicina. Otro paso que se dio, que creo que es, las universidades es el, el paso que, que ya han dado, es, es uh, que los comités estos de ética opinan sobre uh, la bondad y si se hace bien uh, en relación con cualquier riesgo psicológico o físico potencial. Un gran debate es que hay una tradición de hacer encuestas entre estudiantes no anonimizadas. Sin pedir digamos un visto bueno de un comité independiente y sin pedir el consentimiento a quien encuestas. Pero esto es evolutivo, se va aprendiendo.? ¿vale? Y ahora aparece con fuerza la entrega científica que de entrada algunos recomendamos que ya se haga con una pieza distinta. Como que es evolutivo, saben temas nuevos. Y uh, hace poco leí, lo digo porque es de esta semana, creo que es en Science and Nature. Ya hay, hay, han habido cambios en, en Estados Unidos también sobre el manejo de los problemas de integridad. La oficina Abaori, esta oficina que nació en el Congreso, exige a vos centros que antes de que me vengas con un problema, tú tienes que haber, uh, has tenido que abrir un expediente, trabajar, etcétera, y y opina y comentan dos cosas que aquí ya tenemos el problema. Uno de ellos, que lo tenemos menos, es que están muy preocupados o muy ocupados con la investigación de uso dual y con las revaciones que esto ha llegado a extremos patológicos, de los científicos norteamericanos con eh, países, eh, países eh, digamos, adversarios, con China y tal, ¿no? Pero en Estados Unidos esto está manejando inteligencia y afortunadamente para vos comités de integridad y todo esto no es, no es su negocio, digamos. ¿no? Esto lleva a un mundo de inteligencia. Aquí yo ignoro, pero yo creo que si una investigación puede tener un uso dual y puede, puede tener unos riesgos, creo que esto está en el ámbito de vos comités de ética, el trabajarlo. ¿eh? Aunque es muy complicado. Y no sé qué, qué, cuál es su, su incidencia y su prevalencia. Y otro fenómeno que está creciendo mucho es uh, disputas y problemas de acoso laboral, ¿vale? Y, y esto a veces se confunde con los problemas de autoría, en fin. Entonces va, va, va la tradición y lo que yo pienso es que estos problemas se tienen que tratar en otro ámbito, que ni los comités de integridad ni los comités de ética están preparados y tienen medios para manejar problemas de acoso. Pero esto es evolutivo. Esto y está así y dentro de un par de años. Eh... Gracias. Ahora mismo en las universidades tenemos tres diferentes con códigos éticos. Tres. Uno es el código ético entendido como responsabilidad social, buen funcionario, buen o buen trabajador, conflictos de interés que es más reglamento interno y que afecta al profesorado, a los investigadores y a toda la investigación en general. Tenemos un segundo un segundo comité de ética uh, bueno ético que es el de la investigación comité de ética de la investigación que es el que en el que nos sentimos más cómodos y cómodas todos y por último y, y ahora tenemos un tercero que es el comité de ética de la integridad científica entonces el tema de la y tal estaría en el primer en el primer código ético entonces aquí tenemos que tener cuidado porque la palabra ética ahora mismo es un, un buzzword o sea, es, hay una hiperinflación. Le llamamos ética al reglamento interno, a no sé, a la responsabilidad social, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por eso siempre, cuando vamos con la OPC a algunos sitios, etcétera, decimos ética de la investigación. ¿vale? Esto es lo que nosotros eh, sabemos humildemente hacer y el resto, pues ya va a otros a otros ámbitos. Sí, buenos días. Eh, mi nombre es Dulce Santana, Universidad de Las Palmas. Eh, bueno, antes que nada felicitar a la mesa. Creo que este tema es, es fundamental y crucial dado el, el impacto y la evolución de las nuevas tecnologías y que quizás será uno de los eh, retos que tenga la, la innovación en investigación ¿no? eh, para el futuro. Eh, a ver, eh, me gustaría plantear varias cuestiones o varias reflexiones. En primer lugar, ¿dónde quedan los gabinetes de inspección con relación a las cuestiones éticas? ¿Y hasta qué punto estamos duplicando órganos y, y cómo podemos eh, interactuar esa.? Ay, perdón esas competencias entre órganos universitarios. Eh, me ha parecido muy pertinente eh, la intervención del profesor Comín a la hora de decir eh, que una cosa es la ética y otra cosa es la integridad. O sea, son cosas… la integridad no se discute. Eh, de ahí mm, me gustaría saber cuál sería su, su opinión, la Mesa General, sobre la intervención ahí de los gabinetes de inspección. Y por otro lado, eh, se ha señalado en la, el comienzo de, de esa, digamos, cultura ética en la parte o en la fase de la, del doctorado. Pero ¿no creen ustedes que deberíamos de empezar ya con la integridad en los trabajos fin de grado y en los trabajos fin de máster? Eh, es decir, que, y sobre todo, ¿no creen ustedes que realmente aquí la finalidad es la prevención y la política universitaria? Y ahí conecto con el vicerrector de la UB. Es decir, que digamos una política en positivo, es decir, que se valore en las, en las evaluaciones determinados aspectos o que no se valore, incluso en descuento, por ejemplo, por tesis doctorales, pues ese número eh, de, de dirigir 15 tesis doctorales. Es decir, que haya, digamos, límites preventivos para eh, en pos de la ética. Gracias. A ver, son varios temas. Comentaré dos rápidamente. Va… La... La, digamos, el espíritu de lo que son los códigos de buenas prácticas científicas es precisamente trabajar en el ámbito de la prevención. Es decir, los códigos sirven para prevenir problemas de integridad. Digamos, está esto está enfocado en prevención. Yo soy poco partidario de normas de obligado cumplimiento y tal, porque además estamos en una sociedad paternalista en la que lo queremos agisvar uh, uh, todo. Pero lo peor es que cuando algo no está legislado pensamos que se puede hacer. ¿no? Bueno, por lo tanto, eh, va, va, digamos, eh, digamos va, va, las buenas prácticas son prevención. Y ahí hay criterios en relación con el número de tesis doctorales que es aceptable dirigir, que por ahora son criterios. Yo, yo creo que sería una calamidad que esto entrara en una ley, en una norma. No No puedes dirigir más de tesis doctorales. No. perdón eh se dirigen un número excesivo de tesis que se sabe que bueno ya, que el, el, ya, el pero sentido de dirección... común, sentido común, es decir, hacer una pero norma es que de esto el sentido común desgraciadamente a veces el eh, No, no, el, no pero el estamos en una excesivo. sociedad donde hemos Nos hemos viciado, esto viene de los griegos ya. En, en, en hacer de todo normas y leyes. No yo cumplimos. soy de derecho, perdonen, pero se me nota ya, el sesgo. Pero usted pero... lo sabe, no se cumplen, no se cumplen. Esto no favorece el debate de las ideas, que es lo que estamos sí, pero favoreciendo. Pero una sociedad sin normas, créeme que sería peor. No, no discutamos de esto. Y otra cosa que no sé contestarme por, por mi ignorancia. Es que cuando se refiere a gabinetes de inspección, ¿a qué se refiere? Porque es que no, no entiendo a qué se refiere. Pues al incumplimiento de, de normas. Las universidades tienen gabinetes o servicios de inspección. Pero de auditoría ante una... No, no, no servicios de inspección ante incumplimientos normativos del profesorado. Ya, ya, ya. ya. Pues, lo siento, es que no, no sé de qué me habla, ignoro <laughs> y, y, y no, no puedo opinar de algo que no sé. No. Ah, sí, sobre, sobre el tema de los, de los trabajos finales de grado y trabajo final de máster, por ejemplo, es, un, es algo que desde la, desde la UPC no lo hemos planteado en el comité de ética. Ah, claro, si todos los, los TFGs y TFMs han de pasar por el comité de ética, pues apague y vámonos, porque estamos hablando de, de 600, 700 TFMs, TFGs. Entonces. Ah, hay una posibilidad que es la solución americana, que es ah, si tú quieres dirigir un proyecto o quieres trabajar en un proyecto que implique dimensiones éticas, te sometes a un examen. Y el examen garantiza de que, ¿no? Aquello de que usted ha leído la normativa y yo soy consciente de que lo que ha leído lo ha entendido. A partir de aquí, ah, lo que haga dirigiendo a Salundo ya entra dentro de su competencia. Entonces, es una manera también de hacer llover ¿no? desde, 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 desde la parte de profesorado hacia la parte de alumnado esta dimensión ética, ¿no? porque se supone que tiene que ser capaz de uh, también dirigir y asesorar al alumno, pues porque se están haciendo un montón de, 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 esper, de experimentación con, con humanos, usando tecnología, y aunque no sea invasiva, pero es experimentación con humanos y la gente no hace un contenido informado, que tú dices, pero ¿cómo es posible? Pues la gente no lo hace. Entonces, creo creo que solo con conseguir eso ya sería conseguir mucho. Bueno, rápidamente para avanzar, la Universidad de Florida, un que es parecida a nuestra universidad en tamaño, un poquito más grande, el comité de ética solamente de ciencias sociales y humanidades son de 50 personas, porque todo pasa por ese comité. ¿Son más éticos que nosotros haciendo la investigación? Os aseguro que no. Entonces, eh, yo os tengo que recordar de nuevo que lo más importante es ser críticos, eh, pensar nuevas cosas, atreverse a equivocarse, decir que la Tierra es el centro del universo pero se mueve, que son las, digamos, y todo esto implica que lo que tenemos que confiar es en los valores de las personas, en la educación, en la integración, en el enerzo científico. Eh, si sí, las, las regulaciones tienen consecuencias para la creación del conocimiento, si queremos un conocimiento libre, un conocimiento crítico, un conocimiento riguroso, tenemos que confiar en los valores de la gente. No tenemos otra otra opción, otra opción. Bien, gracias. Habían uh, tres, uh, tres palabras y con esto cerramos. Eh. Uh, palabra? Hola. Buenos días, Iván Martínez, Universidad Autónoma de Barcelona. A mí eh, una, hay un dato que no conocía que ha dicho José Luis y es que para publicar ahora te piden declarar que no has usado GPT. Y, eh, es curioso porque últimamente voy a muchas reuniones donde se pregunta cuántos usan GPT, levantar la mano. En cambio nunca preguntan quién utiliza Excel. Yo cuando hago un presupuesto no me dicen, oye, has utilizado el Excel para hacer el presupuesto o has utilizado Google o sea al final eh, al final es una herramienta que lo que hace es ayudarte primero te elimina tiempo y luego eh, eh, socializ, socializa eh, el conocimiento si tú le pones al chat GPT oye invéntame un, un boli de dos colores te dirá junta un boli rojo y uno negro y tienes un bolígrafo. Eso lo puedes patentar, ¿no? Porque no tiene actividad inventiva. O sea, lo único que hace es que te permite... Eh, eh, lo que antes hacías accediendo al conocimiento, ahora lo que hace es hacerlo mucho más accesible. Por eso me sorprende que parezca que, que el chat GPT lo que está haciendo es añadir una cualidad a, a una máquina que al final... O sea, al fi, eh, todos para hacer un, un, un trabajo, un proyecto, haces cortes y pegas. Te lees 40 eh, artículos, coges de aquí, coges de aquí, lo estructuras, y esto que antes tardabas horas o no sabías cómo empezar a hacer un guión, pero al final es un conocimiento que de una manera u otra ibas a llegar, pero ahora lo que haces es ir más rápido. Por lo tanto, me sorprende esta, esta, eh, esta sensación que hay de que el GPT este va a cambiar la manera de hacer ciencia. Bueno, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. <laughs> Obviamente. Ah, se trata de, de, de intentar que la gente entienda qué hace y qué no hace Chagépeté. Entonces, ChatGPT es un proceso de inducción. Entonces, pues, es decir, mañana a las 10 de la mañana saldrá, sol, habrá salido el sol. Y le preguntas a un niño de cuatro años y te dirá que sí, que saldrá el sol. Porque cada mañana por la mañana sale el sol. Y no le expliques si la Tierra gira en torno al sol o el sol en torno a la Tierra. No entiende el por qué pero aplico un proceso de inducción y por tanto eso es, es productivo. ¿Eso es hacer ciencia? Pues no, no es hacer ciencia. ¿Es productivo? Sí, es productivo. Entonces, mmm, que ser productivo te ayude a hacer mejor ciencia, no quiere decir que esa parte de producción sea ciencia. El ordenador que utilizo con Overleaf para escribir el latex no es ciencia, pero me ahorra un montón de faena que antes tenía que usar los compiladores de... ¿Me hace más productivo? Sí. ¿La aplicación es ciencia? No, no es ciencia. Es de entender eso, ¿no? Es de que la gente sea capaz de entenderlo. Bueno, en, en las revistas dicen claramente que puedes utilizar Grammarly para mejorar el estilo del inglés, que puedes hacer, pero que, claro, eh, lo que se encuentran es que hay, hay proyectos de investigación y papers ¿no? producidos básicamente por, por estas herramientas, ¿no? Entonces, en Nature hace poco salió un artículo sobre el tema, intentando evaluar, evaluar esto. Y creo que está subestimando las capacidades de, de ChatGTP. Tenemos aquí delante dos, uh, dos palabras y con estas concluiremos. Eh? Bueno, pues buenos días y de verdad que muchísimas gracias por vuestra intervención porque ha sido muy muy interesante y nos ha abierto muchísimas muchísimas dudas. Pero yo quería preguntar, yo soy Senena Corbalán, vicerectora de Investigación de la Universidad de Murcia y quería desde vuestro punto de vista cómo estáis viendo. El, cómo afectan las nuevas tecnologías y evaluar esas nuevas tecnologías dentro de los comités de ética, porque todos nos estamos enfrentando a que tenemos que aumentar el número de expertos y de expertas en inteligencia artificial, en, en edición genética, etcétera, etcétera. Pero además, eso trae otra segunda consecuencia y es que la evaluación ya no va a poder ser puntual, sino que probablemente, debido al uso que van a poder tener posteriormente esos proyectos de que estamos aprobando en los comités probablemente necesiten un seguimiento posterior durante varios años y eso puede complicar muchísimo la labor y el trabajo de los comités. Yo quería saber si lo habéis evaluado desde vuestros distintos puntos de vista y que nos contarais un poco esa visión que tenéis al respecto. Y gracias. Sí, bueno, en nuestro caso sí que lo hemos evaluado. Nosotros en nuestro comité de ética hemos incorporado recientemente una persona experta. En, en estos temas en, en, del, del Instituto de Tecnología y Derecho, que básicamente se preocupa de estas cuestiones, y sobre, porque claro, o a veces pedimos asesoramiento uh, cuando hay algún problema con criptografías y tal. Tenemos la suerte de tener un campus grande. Pero lo que dices es muy cierto. Eh, nosotros tenemos básicamente un modelo en la ciencia en, en general que es eh, ex ante, hacemos una evaluación ex ante. Y entonces eh, hay consecuencias, excepto la experimentación animal. La experimentación animal no solamente hace la evaluación ex ante, sino también que la hace ex post y retrospectiva. Entonces me imagino que, por suerte o por desgracia, los que estáis regulando el tema este de la evaluación ética de los proyectos, aparte de poner, pues esto, ¿no? eh, dispositivos inteligentes dentro de los mismos dispositivos, eh, dispositivos éticos en Bebed, ¿no? dentro del sistema para que sean más transparentes las decisiones, etcétera, creo que se acabará aplicando el, el modelo de la experimentación animal, que es que pones un periodo de tiempo y haces una evaluación retrospectiva de lo que ha pasado en ese periodo de tiempo. ¿vale? Y eso se programa pues, a los dos años, a los tres años, y tiene su informe, y tiene más burocracia, etcétera, pero yo creo que es lo que acabará pasando. En nuestro caso, nuestra universidad es Politécnica, con lo cual yo creo que el 60% hace referencia a temas tecnológicos referidos a temas de IA, robótica, robótica social, etcétera. Entonces, nuestra mayor preocupación es en qué momento los dispositivos que evalúan son dispositivos médicos o se deberían evaluar como dispositivos médicos. Nosotros tenemos capacidad para abordar la parte tecnológica, pero no la parte médica. Entonces, digamos, aquí lo que hacemos es soportarnos por otros comités de ética que sí que tienen esta otra dimensión médica. Igual, desde la Universidad de Murcia, pues podéis contactar con Cartagena y hacer un mix-mix o alguna cosa por el estilo. Sí, eh, yo, yo dentro del, 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 digamos, creo que muchos temas, el, el, el reto pasa por, los, por, por, por fomentar valores y por... por por a educación, eh, a educación adulta. Es que no no ve o El mundo da ciencia sabe autorregularse, eu lo reivindico. Es decir, no os científicos decidieron no hacer con naciones humanas. Siempre hai algún algún, digamos, algún desviado dentro desta gran masa, ¿no? Como este caso en China. No de, de desviarse da de norma, no no, es, no lo digo, no lo digo <coughs> No, no sé si Barrae o el Diet tiene esta acepción, ¿no? La quinta la gente. Pero, pero este es el valor. Ya cuando ya cuando salió la primera biotecnología en Asilomar hubo un, un acuerdo entre científicos y los científicos saben autorregularse, ¿no? Lo, lo de la inteligencia artificial, digamos, el progreso que vemos, digamos, con progresión geométrica, ¿no? Que no hace ni un año, pues, o apenas... Claro, esto va a una velocidad asombrosa, ¿no? Pero yo creo que en parte esto solo tiene en parte remedio si el mundo de la ciencia sabe estar en su sitio. Um, y, ya sé que es, que es un poco... Porque, uh, lo siento por bajurista, las normas tienen un, un techo, ¿vale? Y en cambio uh, los valores uh, no, no tienen techo. Sí, tiene, tiene razón. Tiene razón, pero vos valores, sí, sí, pero es, es parte, digamos, es parte de la aventura. ¿eh? La, por si sí sirve, uh, un poco, uno, como que estoy aquí, un minuto de publicidad. La, la, la ministra de Ciencia, el comité, el comité que presido nació en primavera y la ministra nos encargó dos informes que ya están en la página web, son muy sencillos. Uno sobre inteligencia artificial. Entonces dijimos: pero si inteligencia artificial habla, pero habla todo el mundo. Y hay una, hay una efervescencia lógica en Europa, etc. Entonces, de la mano de una, de una experta en, en, en computación, eh, hemos emitido un, un breve informe. Sobre, uh, que es recopilatorio y que pueden, si quieren, examinarlo, uh, sobre uh, aquellos, aquellas normas, aquellos, aquellas buenas prácticas que idealmente deberían uh, cumplir o asumir las personas implicadas en proyectos científicos con inteligencia artificial. Este es un informe. Y, y aprovecho que tengo el micro porque nos encargó otro informe. De un tema que, como me comentaba ahora el vicerrector de la Universidad de Barcelona, estamos en una situación evolutiva. Nadie en España se imaginaba que un día se tendría que regular las filiaciones de los profesores y de los científicos en relación con quién, cuál es su filiación principal, si es aceptable que añadas en el byline de los papers. ¿eh? de autoría, etc. ¿no? Un gran tema. Gracias a, vas, a algunas universidades, no todas, universidades saudís que tienen dinero y que uh, es interesante cómo cómo somos en España, ¿no? Que empezaron a sobornar con 70.000 euros de media a a a a científicos que uh, muy muy prolíficos científicamente Y cuando uno mira el mapa de los sobornos, hay una, hay una lamentable concentración en España, inusual, en relación con el resto del planeta. Es igual. Esto es lo que ha motivado el, el emitir una norma. Es que es verdad, esto son, datos, son datos de. de en fin, están, están publicados. Están publicados en el diario El País, o sea que más accesible ya. hay este informe sobre afiliaciones y no no contábamos que te, que tendríamos que aconsejar que regulen este tema en el momento de contratar o en el momento de que tome posesión quien sea, etcétera, ¿eh? Dejar esto claro es un tema nuevo. Gracias. Sí, hola. Bueno, felicidades por la mesa, porque esto es una auténtica mesa que realmente ha generado debate, que es un poco lo, lo que se busca aquí. Yo soy eh, Belén Rubio, vicerrectora de investigación de la Universidad de Vigo, y, y quería un poco explicar cómo tenemos nosotros la organización de los comités de ética, porque me parece muy bien lo que ha comentado el vicerrector de la Universidad de Barcelona, ¿no? que quizás deberíamos hacer un estudio de cómo están. Entonces, nosotros tenemos un comité superior que llamamos el CETIC que digamos es el que evalúa o analiza <laughs> qué han hecho el resto de los comités de ética al cabo del año, y también trata, pues los marrones, digamos no, eh, una persona que reclama autoría o temas, pero solo temas centrados en investigación. y después de ahí, de ese comité, pues tenemos un comité de experimentación animal que, sobre todo, lo que evalúan son para las convocatorias de proyectos que se presentan con ese tema, otro comité de riesgos biológicos que llevan los temas de riesgos biológicos, y un tercer comité de experimentación con seres humanos y medio ambiente que evalúan todos esos temas. Pero no los relacionados con ensayos clínicos, porque los relacionados con ensayos clínicos y ya con humanos y medicamentos y demás, esos tienen que ir a la comunidad autónoma, al SERGAS, que es nuestro servicio galego de salud. ¿no? Entonces, tenemos todo ese plantel de comités y muchísima gente ahí implicada. Pero a su vez, y también contestando a la compañera jurista que hablaba antes, eh, tenemos un código ético aprobado en la universidad y unas normas de convivencia, porque también es obligatorio a raíz. Que salió eh, en la, en la ley que nos obliga a tener. Y un servicio de inspección. Como decía ella, que es quien se encarga de si una persona pues, sufre un acoso, o un profesor, o un estudiante, o lo que sea, cualquier colectivo de la universidad que tiene cualquier problema, que no tienen, puede no tener nada que ver con investigación. Entonces, eso ya sale del ámbito de nuestros comités de, de ética. ¿no? Entonces, bueno, era por explicar un poco nuestro ejemplo, cómo iba, y luego también mmm, otra reflexión, ¿no? Eh, yo mi experiencia con el Chat GPT es nula prácticamente, pero por lo que entiendo se pueden escribir proyectos de investigación, sé que se han hecho, se pueden escribir papers y entonces un poco en relación con lo que planteaba José Luis esta mañana, eh, es muy difícil encontrar evaluadores. Yo según estábamos aquí esta mañana, acabo de rechazar una evaluación porque no tengo tiempo y hay revistas que además, eh, pues de bueno las revistas de depredadoras o que se consideran y por tanto pues ya no queremos evaluar ahí y ni revisar entonces también en relación con lo que es ahora CoArA no es decir si el ChatGPT puede escribir papers y no tenemos grandes evaluadores que puedan a lo mejor porque al final están yendo a gente muy joven muchas veces eh, no sería que quizás el el paper como, como veníamos haciendo hasta ahora, ya no sea el producto que debamos usar para hacer ciencia y para compartir nuestra ciencia y para compartir y y, bueno, y, y usar pues otro tipo de, de productos u otro tipo de mecanismos que realmente pues hagan avanzar ese conocimiento también sin necesidad de plasmarlo en un paper que te lo pueda hacer el chat GPT. Gracias. Gracias. Uh, eh, hacemos unas respuestas así un poco breves digo porque eh, tenemos otra, otra charla uh, después y seguramente saldrán muchos temas este igual pues a nivel de CRUE, igual también podría analizarse y uh, todos los que las cuestiones que seguramente saldrán y que, que podrían podríamos haber discutido ahora, pues uh, tendrán que esperar seguramente pues al, al, des, al break del desayuno, que es un buen momento también para hablarlo. Gracias. Sí, bueno, <laughs> más que esto. <laughs> ah, <bravo, bravo. risa> <laughs> uh, vamos a contestar por eso a, esta, sí. <laughs> a, este, a estos Bueno, comentarios, no, muchas ¿eh? gracias. Simplemente es verdad. El paper, ya nos lo decía alguien de la Agencia Estatal de Investigación, el paper... Lo que tenemos son datasets, tenemos dispositivos inteligentes, trabajando con ellos, proponiéndote problemas de investigación. Hay que cambiar, seguramente habrá que cambiar el formato de la publicación científica. Sí, corto. Ah, el paper no es la medida. Sí, estoy de acuerdo. ¿Ya está? ¿Sí? Gracias. Pues muchas gracias, gracias. a todos. Gracias.